Bueno, señores, vamos a empezar esta Winner Semifinal de dobles. Tenemos aquí a Kitsy Ramos contra Chosen y Pineda. Equipo azul contra equipo rojo. Que lo debo corregir en este momento. Y ahí está, al igual que lo de las Cruz. Ah, no, está correcto. Todo cordial. Entonces vamos a ver. Aquí vemos a un team que ya es experimentado desde Smash 4. Estoy hablando de Chosen y de Pine. Que en este momento Pine utilizando ahora a Palutena. Uy, qué buena reacción por parte del equipo rojo para quitarle la Stock a Ramos. Y a Kids también, ¿eh? Menos de 40 segundos el equipo azul ya se encuentra en problemas considerables. Ya que pues, ambos ya tienen un Stock menos. Mientras tanto Pineda y Chosen, pues vaya, ya están en prácticamente nuevos. Excepto Pineda, que tiene Stock el porcentaje naranja. Pero no creo que haya tanto problema ahorita. Vamos a ver cómo se desenvuelven. Si hay un comeback, muy buena por parte de Kids. Y bueno, volvemos a una situación más neutral otra vez. Como les iba diciendo, ahí pues el equipo de Chosen y de Pine, pues ya es un equipo muy emblemático. Ya pues han ido a Factor, han competido mucho los dos. Entonces es un gusto verlos otra vez aquí. De nueva cuenta, a este equipo, pues a ver si se logran acoplar a Smash Ultimate. Y bueno, muy buena por parte de Kids para quitarle la primera stock a Chosen. Y Ramos haciendo lo propio para quitarle el stock a Pineda. Pero aún así es peligroso para el equipo azul en este momento. Uy, pareciera que fuera a perder Kids la stock. Pero regresa muy bien, ¿eh? Ahí, de hecho, ahí evitando el Edgeguard por parte de Pine. Pero de nueva cuenta, situación peligrosa para el de Irule. Y qué buena por parte de Chosen, ¿eh? Se la puso ahí a Pine. Servidito ya en la boca para quitarle la stock a Ramos. Y bueno, Kids por otro lado, pues ya tiene 160 de la segunda stock. Pues esto, cuidado para el equipo azul, que en este momento pues sufre, ¿verdad? Ah, qué buena por parte de Chosen. No fue suficiente para quitar el stock a Kids, el cual hizo muy buen DI a SOP, pero no contaba con el aéreo de Chosen para quitarle, pues ya dejarlo en su última vida. Palutena ahí tratando de hacer unos pommels, hacerle algo de daño seguro a Didi, y ahí poniéndolos con un backer en posición de Jolly, castigando muy bien ahí el landing, pero llevándose a su compañero en el proceso. Aún así, Pineda haciendo muy buen uso de el 2-frame, pero la bomba lamentablemente le pega a Pine en lugar de pegarle a Kids, y ya no logra regresar en este momento. Esto es 1-0, favor Chosen y Pineda. Déjenme checar algo. Ok, no hay cambio de personajes, no hay cambio de escenario. Volvemos al mismo. Ay, pero no actualicé el score. Tonto yo, tonto yo. Ah, no, sí, ahí está. Creí que no. Bueno, ok. Segundo juego, señores, de la Winner Semifinal. Es posiblemente el último para el equipo azul. El cual, pues ya tiene que jugar un poco más paciente. Ver en qué se equivocaron. Y tratar de enmendar los errores para evitar que tanto Chosen como Pine pasen a la Winners Final, pero no creo que el equipo rojo esté. ¡Uy! ¡Ah, qué buen spike por parte de Ramos! Muy bien recibido. Cambia rápidamente a Smash Art Monado. Y ahí como que tratando de buscar algo, pero con un Power Smash le quitan la primera stock a Kids. En un porcentaje relativamente bajo, ¿verdad? Y bueno, debe decir que ambos están jugando muy, muy bien. Pero en este momento, pues, la ventaja es ligeramente para el equipo rojo, ya que Ramos tiene un porcentaje muy peligroso de esa primera vida, que casi la pierde debido al smash de Chosen, que no logra pegarle. Y ahí Chosen muy bien ahí buscando el juggling, tratando
tratando de hacer un OP out of shield, pero no logran hacer nada. Cambia a shield monado. Estos segunditos que le pueden servir mucho a Chosen para respirar. Ahí muy bien, buscando la manera de entrar, tratando de buscar el spike, pero muy bien ahí, Chosen jugando excelente en la orilla para evitar que Kids regrese, y eso le costó pues, a Kids 80% de daño, entonces sí es peligroso en este momento. Pero Chosen acaba de perder la segunda vida. El equipo rojo ahora tiene la pequeña desventaja porcentual. Héctor regresando como si nada, y ahí castigando muy bien Ramos, pegándole esa presión al escudo con la banana, ahí tratando de condicionar en el edge, pero la banana desaparece justo en el momento en el que cae en el suelo y no logra hacerle daño a Palutena. Ahí muy bien Ramos recuperándose, evitando el explosive flame, pero ese va a caer muy bien metido de pine. Le quita la segunda, no es la primera, esto toca Ramos, no veo mucho porque el reflejo me mata. Pero bueno, la ventaja en este momento que la lleva el equipo azul. Pineda ya tiene 112 de la segunda vida y Chosen está en porcentaje rojo de la última. Cambia shield monado, Pineda pierde la segunda vida, regresa rápidamente para tratar de ayudar a Chosen. Ahí busca fuera del escenario a Ramos, busca el 2 frame, lo falla con ese down tilt, pero muy buen nerf, castigado al escudo, haciendo algo de daño, Kids ahí regresando, no tiene otra bomba, señores. Pero tenía esa y fuera. Uy, sí, excelente reacción por parte de Kids, muy buena, sacar rápido la bomba, y con ese backer Chosen pierde su segunda vida y Kids ahí logra sobrevivir un ratito más. Entonces ahí está el 2 contra 1 por parte del equipo azul. Ahí buscará a Kids tras pegarla afuera, pero se sacrifica sin querer. Ya creo que sí, un miss input y pierde la segunda vida Kids. De nueva cuenta, uy, buena opción a banana, castiga muy bien con un grab. Y bueno, el equipo rojo, el equipo rojo ahí muy bien. ¡Ah, qué buena! ¡Qué buen combo por parte del equipo rojo! Bueno, equipo azul, perdón. Y esto es 1-1. Este es tercer juego, de nueva cuenta estamos en Pokémon Stadium 2. Vamos a ver si el equipo rojo logra aquí hacer el... logra hacer algo, si logra responder la cachetada que les dio ahorita en este momento el equipo azul, o si el equipo azul ya se llevará aquí el reverse 2-0 para poder llevarse el set. Pero como pueden ver, ahorita la ventaja la lleva en este momento el equipo azul por una muy ligera ventaja porcentual. Uy, muy buena por parte de Kids, esperando a que Chosen cambiara a la Smash Monado Art. Recuerden que la Smash Monado Art, así como te ayuda a matar muy rápido, te lamentablemente te vuelve más ligero, entonces mueres más rápido. Eso es cosa que aprovechó muy bien Kids para llevarse la stock de Chosen en porcentajes muy bajos. Chosen cambia de Monado Art. Y Chosen ahí buscando algo en la orilla, pero ahí muy bien castigado con ese backer. Muy bien esperado ese vaquero. Bueno, Ramos ahí castigándole a Pineda con ese forward smash, el cual no fue suficiente para poder hacerle daño. Y bueno, Chosen pues ahí tratando de sobrevivir, buscando la manera de hacer daño a través de los aéreos. Grab, que bueno, aprovecha Pine con ese backer. Luego neutral air por parte de Chosen, pero Ramos se libera. Nueva cuenta, busca quitarle stock a Pineda, el cual Pineda ya tiene 152 de esa primera vida. Y ahí muy bien castigándole con el upper para quitarle la stock a Kids. Rápidamente regresa, pero de un up smash y de otro up smash. Ramos le quita el stock a Pineda, pero no fue suficiente para quitársela a Chosen. Ahí muy bien Chosen castigando el landing de Kids con ese forward smash.
Esta es situación peligrosa para el equipo azul, que en este momento tiene desventaja. Pero aún así Chosen tiene 126 de la segunda vida. Esto puede cambiar en cualquier segundo si el equipo azul pues jugara diferente en este sentido. Pero Héctor ahí muy bien. Ahí busca esperar a Chosen para tratar de hacer un combo, pero Pineda no lo aprovecha. Castigado muy bien ahí con la banana. Muy buena opción por parte de Kitz, pero... ¡Uy! ¿Kitz habrá matado a Ramos? ¿Habrá regresado? No, Ramos regresa. Todavía regresa. Todavía hay Kitz para... Todavía hay Ramos para rato. Pues esto puede ser Esto es crucial para el equipo azul. Tiene que buscar... En este caso, pues yo creo que... Matar a Shulk, pero... Pierde su segundo stock. Esto es 2 contra 1. Ramos tiene que quitar 3 vidas. Vamos a ver si lo logra, pero el equipo ahí... Jugando ping-pong... Con el buen Ramos, 43% de daño. Muy buenos aéreos por parte del equipo rojo. Ahí muy bien castigado con la banana. Y luego castiga ese dash attack. Ahí no sé qué intentó hacer con ese grab, pero Chosen aprovecha rápidamente y castiga. Ahora Pine tiene en posición la banana de Ramos. Este es problema, situación peligrosa que aprovecha muy bien Pine para castigar ese approach. Explosive Flame por parte de Pineda, que hace un poco de daño a Chosen. Entonces vamos a ver si logra Ramos aquí. Uy, situación de grab, pero muy buen combo. Muy buen combo por parte de Chosen y Pine. Esto es 2-0. No sé, pregunten en